Rubén Olague viajó a El Paso, Texas, donde esta madre tuvo que huir después de enterrar a sus cuatro hijos. Marta Cardona es un ex narcotraficante de tenebrosa reputación que no titubea al contar los horrores de su pasado. Él mismo le confesó a Mirka de Llanos qué fue lo que lo motivó a meterse en el bajo mundo de las drogas. Con ser un capo, un narco como Pablo Escobar. Sí, más de un niño sí sueña con eso porque ve el lujo. En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Enrique Gratas. Fue en esta carretera que la súplica de una madre por salvar la vida de sus hijos cayó en oídos sordos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición con el panorama más completo de las noticias del... Él compartió con Mirka de Llanos las confidencias de aquella gran amistad. Comunidad de Medellín llamada Manrique es donde viven los niños sicarios, niños y jóvenes que buscan en la delincuencia un escape a su vida cotidiana. Relación con Pablo Escobar. No fue de negocios porque jamás recibí órdenes de él. La marca siniestra que dejó el narcotráfico en la imagen de Colombia, el país logró superarse y está presentando una nueva cara al mundo. Mirka de Llanos fue testigo de esta transformación. Cuenta con menos de 3 millones de personas, pero aún así es considerada la ciudad de las mujeres más bellas de Colombia. Nuestra corresponsal Rosa María Orbach habló con dos familias que quedaron sumidas en la angustia y el dolor. Son niños y jóvenes atormentados con golpes y palabras que viven un calvario diario ante la impotencia de sus padres. Tu culpa que te asaltaron sexualmente. Y yo sola decía, pero no es mi culpa. Rosa María Orbach entrevistó a este extraordinario hombre quien se considera, además, un campeón de la vida. En esta alberca olímpica, Arnulfo practica entre 4 a 6 horas diarias. Para él, todos los días hay un nuevo reto que vencer. Esa es la filosofía del campeón de la vida. Tenemos un bombazo ya que Niurka Marcos rompió el silencio y finalmente revela por qué odia a Ninel Conde. Bueno, llegó la hora del escandalazo y la guapísima Angelique Boyer está harta de los chismes que la tachan como una mala mujer. Inclusiva, la Chule nos abre su alma para contarnos todo acerca de la boda que se planea con su novio Sebastián Ruiz. Estrella Soy le cumplió a una fan de Gustavo Rivera y la llevó a una cena en su casa rodante, El Niño, y no nos perdimos ningún detalle de lo ocurrido. Hola, Estrella Soy, bienvenidos a mi casa, soy Luis Ángel. Enrique José Martín Morales nació en Puerto Rico el 24 de diciembre de 1971. El 2 de noviembre del 2001, Ricky lanzó su autobiografía Yo. En coincidencia con el estreno de una nueva canción, Lo mejor de mi vida eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Bueno, que continúa con nosotros en Estrellas. Hoy, como sabemos, ya es viernes. Y si usted no tiene plan, lo invitamos a que vea la cartelera. Aquí tenemos estrenos de Hollywood.